En este vídeo hemos tratado de hacer una aproximación a la cuantificación del impacto económico de la negociación colectiva en diferentes países de la Unión. Las conclusiones de nuestro estudio son, obviamente, de la enorme e indudable importancia del impacto económico de la negociación colectiva en cada uno de los países. Aunque la cuantificación es difícil porque depende de muchos factores ajenos a la propia negociación colectiva, como puede ser el grado de implicación de la legislación nacional de cada país en las relaciones laborales, la situación económica del propio país o el momento del ciclo económico. E indudablemente, como no, de la fuerza, la combatividad de las organizaciones sindicales en cada uno de los países. Por esta causa, hemos empezado por hacer un análisis comparativo de la situación sindical en los diferentes países de la Unión. No existe una Unión Europea a nivel sindical. Por lo tanto, hacemos un análisis de los diferentes niveles de pluralidad o singularidad sindical de los países, así como de la fuerza de cada una de las organizaciones sindicales. En primer lugar, analizamos la densidad sindical, es decir, el porcentaje de afiliación de los trabajadores de cada país. Y analizamos también el grado de cobertura de la negociación colectiva, es decir, el porcentaje de trabajadores cuyas condiciones laborales se ven reguladas por convenios colectivos sectoriales y no por convenios individuales de empresa, entre empresa y trabajador. Una vez analizada la situación sindical, pasamos a un poco a lo que sería el corazón de, este, de esta exposición, que es el impacto económico. Empezamos por hacer una relación del impacto sobre los salarios. A nivel, de, a nivel europeo no, no podemos encontrar una relación exacta entre la tasa de cobertura de la negociación colectiva y el nivel salarial en cada uno de los países. Hay casos en que se ve muy claro, en Polonia, por ejemplo, cuya bajísima tasa de negociación colectiva repercute indudablemente en un nivel salarial bajo. Pero no hay muchos más casos. En el fondo, donde sí que hemos encontrado una correspondencia casi exacta entre la tasa de cobertura de la negociación colectiva es el tema del reparto de la renta nacional, del reparto de la riqueza. El caso de España al respecto es paradigmático. Desde el principio de la crisis, cada descenso en la tasa de cobertura de la negociación colectiva ha repercutido linealmente en un descenso de la participación de las rentas del trabajo en el conjunto de la renta nacional. Ampliando el campo al resto de los países de la Unión Europea encontramos la misma correspondencia. Todos los países en los que más ha disminuido la tasa de cobertura de la negociación colectiva son aquellos mismos países en los que la participación de las rentas del trabajo en el conjunto de la renta nacional ha disminuido en mayor proporción. No hay excepciones, no hay excepciones. Siempre se corresponde descensos en la tasa de cobertura de la negociación colectiva con descensos de la distribución de las rentas del trabajo respecto a la renta nacional. La última parte de nuestro estudio entra de lleno en lo que es la cuantificación, hasta donde nos ha sido posible, de ese impacto económico país por país. Para ello relacionamos la evolución durante los últimos años de las tasas de cobertura de la negociación colectiva con la evolución de las tasas de participación de las rentas del trabajo en la renta nacional, extrapolando los resultados a la situación actual. Las conclusiones son evidentes una enorme cantidad de renta del trabajo a renta del capital y a la inversa se produce correspondientemente a cada variación del grado de cobertura de la negociación colectiva. Con una derivada más de la influencia de la negociación colectiva en la distribución de la renta, hemos hecho también un análisis comparativo del impacto de la tasa de cobertura de la negociación colectiva en el índice de desigualdad de los países de la Unión Europea. De nuevo y casi sin excepciones, aquellos países donde más ha descendido la tasa de cobertura de la negociación colectiva son los que muestran unos mayores índices de desigualdad social y a la inversa De hecho, la tasa de cobertura de la negociación colectiva se manifiesta como el factor principal de la distribución de la riqueza, no solo entre rentas del trabajo y rentas del capital, sino incluso dentro de rentas del trabajo, en la propia distribución entre las diferentes categorías salariales, laborales, profesionales, etc.